Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Este día fue declarado como tal por la Organización de las Naciones Unidas en 1975. Jessica Lomelin, gerente de comunicaciones para Equal Measures 2030, y Yesenia Segovia, asesora de género de Plan Internacional, explican el motivo de esta conmemoración. Lo que se busca con esta fecha es colocar en la agenda también los principales problemas, desafíos, retos que todavía enfrentan las niñas y las mujeres para tener una vida en donde puedan acceder y gozar de todos sus derechos humanos. En El Salvador, las estadísticas de mujeres y niñas que sufren violencia son altas. La Policía Nacional Civil reporta 72 mujeres asesinadas en lo que va del 2018. Para el año 2017, la Policía Nacional Civil reportaba un total de 1.376 casos de niñas. Aquí estamos hablando de niñas y adolescentes agredidas sexualmente. Son cifras alarmantes porque nos está diciendo que cada día hay más de una niña que está siendo víctima de cualquier tipo de agresión sexual. Pero también en los primeros meses de este año, del 2018, ya se reportan alrededor de 72 mujeres asesinadas. Si bien la violencia de género es frecuente en El Salvador, en otras partes del mundo no deja de ser un problema a superar. Las Naciones Unidas han publicado data diciendo que una en tres mujeres va a confrontar violencia en su vida. En los datos, también hablando de la situación económica, sabemos que todavía mujeres reciben menos que los hombres. Por cada dólar, las mujeres reciben 77% de lo que reciben el hombre. Este es un informe de laprensagráfica.com.